Un 19 de septiembre de 2002 daba sus primeros pasos la Fundación Juan Soñador, una entidad que en esta década ha creado un futuro de esperanza para aquellos menores, jóvenes, inmigrantes y familias en riesgo de exclusión social. Una iniciativa que se ha convertido en esa brújula que orienta, acompaña y lleva a puerto a todo aquel que más lo necesita a través de la prevención, educación y promoción. Una década de esfuerzo y de trabajo dando respuesta a las necesidades más urgentes de la sociedad leonesa a través de la educación. Sí que es difícil, pero yo creo que dedicándole tiempo, ganas, educadores, espacios libres donde ellos puedan expresarse, realmente los resultados son muy buenos. Una labor social clave en la provincia de León y también en la comunidad de una fundación que este viernes ha celebrado su 10º aniversario con la convicción de sentar bases de futuro y con el objetivo de impulsar la emancipación y la inserción laboral de jóvenes e inmigrantes. El objetivo de este año que nos hemos marcado después de los 10 años es, primero, acogida, y que sea una acogida, que no sea una tolerancia, que es un valor de mínimos, que sea una acogida, un encuentro, un dar protagonismo a los chavales, y segundo, la inserción laboral de jóvenes e inmigrantes. Una entidad que en el 2011 ha atendido a cerca de 240 jóvenes en León a través del programa Emancipa, que permite a estos adolescentes pasar de casas de acogida a pisos de emancipación. Una labor que realiza gracias a la aportación de 6.000 socios, identidades y administraciones como la Junta de Castilla y León, que en su apuesta por la infancia trabaja con un proyecto para alcanzar un gran pacto por los derechos de la infancia. Y estamos trabajando en un gran proyecto, en el Pacto por los Derechos de la Infancia, en el marco de todo el Consejo Regional de Infancia y muy de la mano de UNICEF, para a lo largo de este año poder tener ya en la comunidad autónoma este gran pacto y visibilizar los derechos que los menores tienen en el entorno social, su participación. Una década de labor social, siendo agentes de cambio y transformación por medio de la educación, que sin embargo no ha hecho más que empezar.